Buenas a los gente, tal como estáis, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre cómo hacer un puente oculto en la lava. Sí, por fin estamos por aquí, madre mía del amor hermoso bendito. Espero que os haya gustado la intro y vamos a presentar este sensual circuito. Bueno, vamos a enseñaros rápidamente lo que hace este pedazo de circuito, pero antes deciros que este diseño está basado en el original, que es el de Ronnie Goodboom, ¿vale? Os dejaré su canal y su vídeo en la descripción para que veáis allí y le deis un like de mi parte. Madre mía, esto pasa por poner dirte e irte lejos y se te spawnean bichos por aquí, o bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a enseñaros rápidamente lo que hace. La verdad es que es un circuito que me encanta, súper compacto, súper sencillito a hacer, ya veis que no tiene nada. Y además podéis hacerlo todo lo largo que queráis y encima va súper rápido. Y como veis es espectacular, ¿vale? Yo lo he puesto con un botón, con un temporizador para que se cierre solo, pero podéis ponerlo con una palanca si queréis y que se quede levantado, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que mola bastante. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Le he puesto el temporizador justo para que me dé tiempo a pasar. ¿Eh? Ahí lo estáis viendo. Y además podéis ponerlo en forma, bueno, como estáis viendo, hace como un efecto de escalera, ¿vale? Va activándose poco a poco y lo podéis poner más lento. Como por ejemplo, tal que así, ¿vale? Esto ya es lo que vosotros queráis. La verdad es que me mola este tipo de animación que hace el puente. ¿Eh? ¿Cómo lo veis? La verdad es que mola un montón, gente. Y bueno, por aquí tendréis el circuito. Como veis, no usa prácticamente materiales. Lo más difícil de conseguir, sin duda, son los bloques de line. Pero yo creo que merece muchísimo la pena. Como veis, Redstone no gasta nada, que gasta una palanca, dos repetidores y dos de Redstone, ¿vale? Y ya está. Dos bloques por aquí que tiene no empujable, ¿vale? Yo uso obsidiana. Pero como sabréis, en su review yo siempre recomiendo hornos, que funciona exactamente igual. Y tres pistones pegajosos y bloques de lane, pues no sé cuántos tienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques de lane. Súper fácil y bueno, sube y baja. Es básicamente un triple extensor de bloques de lane, como veis por aquí. ¡Ay, qué fácil que es! Bueno, para construirlo es muy sencillo. Simplemente ponéis vuestros tres pistones pegajosos mirando hacia arriba y encima de estos ponéis los tres bloques de lane. Así funcionaría perfectamente, ¿vale? Vamos a coger un bloque de redstone para que veáis en el orden que, por ejemplo, le podréis dar para que funcionara así, así y así, y funcionaría exactamente igual si le quitáis la corriente al revés, ¿vale? Y en este caso, como va a ser bastante más fácil, pues lo vamos a hacer así, en este orden, ¿vale? Pero bueno, va a funcionar exactamente igual. Bien, ¿dónde está el input? Mirad, para saber dónde va el input es muy sencillito. Primero se va a activar este, luego se va a activar este y luego se va a activar este. Pues donde está este pistón va a ir el input, que era con un bloque no empujable. Estos ya los podéis quitar, ¿vale? Da igual. Y en el input irá, evidentemente, una palanquita o cualquier cosa que le dé corriente. Y a partir de aquí ya sacáis la corriente por donde queráis. Podéis sacarla para allá o para allá, da igual, ¿vale? Pero yo en este caso, por ejemplo, vamos a poner los bloques de lane. Antes de hacer el circuito, vamos a poner los bloques de lane tal y como van. Ya sabéis que el primer pistón que empujará, que va a ser este, pues la propiedad de los pistones dice que solo puede empujar 12 bloques. El bloque número 3, ya no, el 13, ya no van a poder empujarlo, ¿vale? Por lo tanto, este pistón ya estaría empujando 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y sería 6, 7, 8, 9, 10. Y con los bloques sólidos, ¿vale? Bueno, voy a poner este aquí. Y con los bloques sólidos sería este y este. Y sería un total de 12 bloques, ¿vale? ¿Veis? Si le ponemos otro más, no va a funcionar, ¿vale? Perfecto, este es el límite. Entonces yo, por ejemplo, para hacerlo simétrico, como he hecho este bloque un pelín más para acá, este bloque del lane, para que quede más o menos simétrico, pues tiraré el circuito para allá. Si lo hubiera puesto al revés, pues iría para allá y ya está. Pero bueno, da igual, ¿vale? Entonces ponéis otro bloque no empujable, ¿vale? Aquí ponéis un repetidor a 2 tick. Y este repetidor a 2 tick empowerará este bloque, haciendo que pase corriente justo aquí. ¿Y para qué servirá esto? Pues para darle corriente a este bloque, ¿vale? Este bloquecito que tenemos aquí. ¿Y para qué? Os preguntaréis. Porque este pistón, cuando se estire, hará que se ponga este pistón justo donde estará el bloque que le dará corriente, ¿veis? ¿Eh? Ya tenemos un doble extensor, mirad lo que es, qué chachi. Y ahora tendremos que llevarle corriente a este de aquí, que será el primero que se activará. Y como será el primero que se activará, pues evidentemente cuando llevemos corriente por aquí, pues no le queremos dar a este del medio, porque este será el último.
Entonces, vamos a sacar corriente de aquí, ¿vale? Gracias a este bloque, con un repetidor a 2 tick para que no afecte a este y además poder retrasarla. Y aquí ponemos un bloque con una de resto normal. Y ya estaría nuestro triple extensor, ¿vale? Bueno, si esto lo vais a hacer debajo de la lava, que no tiene por qué ser debajo de la lava, podéis ponerlo donde vosotros queráis, ¿vale? Incluso debajo del agua, da igual. Pues deberíais poner estos bloques que yo voy a poner aquí, ¿vale? También no empujables, porque van a estar al lado de nuestros pistones, ¿vale? Nuestros pistones, nuestros bloques de lane, perdón. Y para que el líquido que hay aquí arriba, por ejemplo, agua o lava, no se cuele al circuito y no rompa el circuito, tendréis que taponar algunos sitios, ¿vale? Por ejemplo, yo lo voy a activar. Y como veis, ya se estaría colando por aquí el agua, por todas partes, se estaría colando el agua por todas partes, Dios mío, es más, voy a hacer un pequeño cubículo aquí para que veáis por dónde se cuela el agua y por dónde no. Bien, he puesto por aquí un poquito de agua para que veáis, y encima es que va bastante más rápido, ¿vale? Es mejor para que lo veáis rápido, ¿vale? Vamos a darle y mirad por dónde cae, cae por todas partes. Y bueno, en este caso no se rompe nada porque el circuito mide muy poquito, pero básicamente es por aquí por donde se os irá el líquido, ¿vale? Que bueno, si no va a colisionar con el circuito da un poco igual, ¿no? Pero es para evitar lagazos y esas cosas. Bueno, evidentemente se va a ir de aquí, aquí abajo, ¿vale? El debajo de este, vamos a poner otro bloque, este bloque puede ser normal, correcto. Y aquí abajo puede ser, bueno, este no sé si haría falta, bueno, este sí. Y este sí que sí iría con un bloque no empujable, ¿vale? Aquí irían dos bloquecitos y ya impediríamos que se fuera el agua por ninguna parte, ¿veis? Bien, y de este lado pues solo haría falta un bloque, ¿vale? Que sería en este caso pues otro bloque, bueno, en este caso iría un bloque pegajoso, y decir, ¡ay Dios mío, la cabeza que la tengo! Un bloque no empujable, ¿vale? Porque esto es pegajoso y no queremos que se lo lleve a ninguna parte. Y como veis, ya está... ¡Epa! Bueno, aquí haría falta otro, evidentemente, ¿vale? Otro bloque no empujable, ¿vale? Y a ver si tenemos suerte y no se nos descontrola esto. ¡Eh! Aquí falta otro, ¿vale? Pues aquí otro bloque no empujable. Vale, a ver si lo hemos entendido. Voy a quitarlos todos y voy a hacer la recopilación. ¿Eh? Así, mirad. En el lado... ¡Eh! ¡Me está lloviendo! Vale, en el lado derecho habría que poner dos bloques, uno normal y otro no empujable. Y en el lado izquierdo habría que poner tres bloques. Uno no empujable aquí, otro no empujable aquí y otro no empujable aquí. Perfecto. Y ya no habría ningún problema con los líquidos, ¿vale? Y el circuito pues funcionaría a las mil maravillas, como estáis viendo por aquí. Perfecto, perfecto, ahí, madre mía, como me gusta. Y bueno, para construirlo al lado, pues evidentemente pues lo hacemos exactamente igual que lo hemos hecho aquí, ¿vale? Ponemos bloque sólido, bla, 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 y ponemos uno al lado de otro, ¿vale? Tal y como lo he hecho yo aquí. A ver, aquí lo estáis viendo, ¿vale? Voy a quitar esto para que lo veáis mejor. Aquí estaría el input, ¿vale? Y simplemente pues ir poniendo uno al lado de otro. La verdad es que no hace falta acercarlos mucho porque como tienen esta separación no habrá ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer cuando las tengamos todas unidas, os voy a enseñar lo que yo he hecho aquí, ¿vale? Madre mía, ¿pero qué pasa aquí con los mobs pasivos? ¿Qué pasa? Menuda fiesta, me montan las ovejas ahí en mi mundo cuando me descuido. Bien, pues desde aquí, desde el botón, por ejemplo, yo voy a ponerle un botón, ¿vale? Bueno, es mucho más fácil hacerlo con una palanca, ¿vale? Pero esto es, así es como me mola a mí. Lo que tendremos que hacer pues sería bajar por aquí, ¿vale? En el botoncito. Y aquí poner un extensor de pulso, que es un circuito que, como sabréis, a mí me encanta. Y como tenemos que hacer un extensor de pulso muy largo para que me dé tiempo a pasar, porque este circuito lo hemos hecho tremendamente largo, bueno, no va porque no está conectado a nada, pues evidentemente vamos a hacerlo con muchos comparadores. Ya sabéis que, por ejemplo, yo voy a poner el circuito sería así, ¿vale? Para que no nos liemos, dos comparadores para allá y dos comparadores para allá. Y si le damos aquí, pues que se quedaría bastante tiempo encendido y se iría apagando poco a poco, porque ya sabéis que los comparadores restan corriente de uno en uno y va tardando bastante. Pero para aumentar, yo en este caso quiero aumentar todavía más el tiempo que se está encendido, pues sería quitarle una de redstone. Ya veréis qué fácil. Mirad, atentos a todo el tiempo que está encendido, pues simplemente con el hecho de quitar esta de redstone y poner un bloque en su lugar, va a tener más tiempo todavía, ¿vale? El circuito encendido, porque tiene menos cuentas que hacer este circuito, como veis, da bastante, bastante más lento. Entonces, una vez que tenemos hecho esto, ya le llevamos corriente desde aquí, ¿vale? Gracias a ese amiguete. ¡Eh! ¡Quieta la mano! Así, como veis, se enciende aquí.
Y a partir de este ya le damos corriente desde aquí directa, ¿vale? ¿Por qué un repetidor? Para que esto se mantenga fiel al tiempo que está encendido, ¿vale? Por eso ponemos un repetidor justo al salir. Bien, repetidor a un tick. Yo en este caso me gusta más llevarlo a un tick, ¿vale? Pero bueno, eso ya es vuestra decisión. Y llevamos la corriente. En realidad no hace falta llevarla con ningún repetidor, ¿vale? Ya que tiene un repetidor ya aquí, está absorbiendo corriente. Y estaría ya conectada la primera. ¡Tacata! Perfecto. Y ahora, oveja, por favor, vamos a tener la fiesta en paz, ¿eh? No te suicides. Vale, a ver, esto no hará falta, ¿vale? Para alargarla un poquito y ahorrar. Vale, a mí lo que me gusta hacer es lo siguiente. Ir intercalando, ¿vale? Repetidores a un tick, ¿vale? Que sea bastante rápido, pero que se vea ese efecto, ¿vale? De efecto dominó que a mí me gusta. Entonces, alargamos así. Y este de aquí, ¿vale? Lo ponemos así, a un tick, ¿vale? Y además aprovechamos y renovamos la potencia de la corriente, que nunca viene mal, ¿vale? Y todos los inputs, gente, lo hacemos todos los inputs así, ¿vale? Repetidor, así, ¿vale? Voy a enseñaros así un poquito para que lo veáis, ¿vale? Llegamos aquí, repetidor, le damos corriente, repetidor, le damos corriente, repetidor, le damos corriente, y así a todas. Bueno, pues ya estaría hecho todo el circuito que los uniría, ¿vale? Vamos a ver el efecto. ¡Oh, cómo me encanta, Dios mío, cómo me encanta! Y bueno, para hacerlo en el otro lado, pues simplemente engancháis otro botón aquí y hacéis exactamente lo mismo que he hecho yo, pero al revés, ¿vale? Por este lado, por ejemplo, y le vais dando corriente a todos los inputs. ¡Qué bien, qué bien! Y bueno, para darle más tiempo a cada uno, pues simplemente ponéis cada uno a 4 ticks, por ejemplo, que es el máximo que le podemos dar ahora mismo, con un repetidor, y vamos a ver el efecto un poquito más lento. Bueno, un poquito bastante, ¿no? ¡Ay! Vamos a darle. Es que mola un montón, gente, porque además es que esto en el Nether molará un montón. Y a lo mejor en un lago gigante también molará muchísimo. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Ay! Y bueno, por aquí dejamos este tutorial. Espero que os haya gustado un montón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!